No puedo creer lo bueno que está este multipista. Es increíble el desarrollo. Y es gratis. No entiendo. No, no. No entiendo. No entiendo. Hola, soy Nico Astegiano y hoy vamos a estar hablando sobre el famoso, popular y súper bien ponderado Reaper. Así es, estuve investigando y me estuve adentrando un poco en lo que es el mundo Reaper. Y la verdad, como les decía al principio, estoy sorprendido, pero muy, muy gratamente. Para aquellos que no sepan, Reaper es un multipista, es decir, un Digital Audio Workstation o DAW, totalmente gratis y 100% funcional. No es un demo cualunque de por ahí, es el programa total y es para siempre, de por vida, hasta por lo menos por ahora, pero. Es de por vida. Gratis. Sí, gratis, es gratis. Luego de haber estado investigando muchísimo sobre Reaper y ponerlo a prueba en situaciones por ahí que yo creo que ustedes lo van a poner a prueba, he descubierto que es uno de los mejores DAW que puede haber en el mercado. Está muy a la par o quizás aún por encima de Pro Tools, Cubase, Ableton y Fruity. Es impresionante, es impresionante. Y ahora les voy a contar por qué. Vamos a empezar por lo más fácil. Así aquellos que se están adentrando en este mundo también tienen la opción de ponerse ya a trabajar con un software multipista de nivel profesional. Para descargárselo es muy simple. Tenemos que ir, como pueden ver ustedes acá, a la página de Reaper. Que hay algo que está súper bueno. No sé si ustedes lo han visto, pero dice Purchase en inglés. Y de abajo dice cost, que quiere decir costo, not so much. Es como diciendo no tanto. De hecho, Reaper tiene una forma de marketing, o por lo menos la gente de Reaper tiene una forma de marketing que es te lo dejan usar gratis y si vos querés lo compras. Es simplemente eso. Creo que cuesta $60 o una cosa así, lo cual tampoco me parece descabellado. Si un software como este saliera $100, me parece aún súper, súper barato. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es bajarlo acá de esta hermosa página donde vemos, bueno, claramente ya lo tengo instalado, así que vamos a abrirlo. Cuando abrimos este software, nos vamos a encontrar con este peculiar cartelito que pueden ver ustedes acá que dice Reaper is not free. Lo que básicamente dice es que uno lo puede usar por un periodo trial y después debería comprarlo, pero si uno pone el botón de seguir evaluando, va a poder seguir usándolo siempre y la gente de Reaper no tiene ningún problema al respecto. Así que lo único que hay que hacer con este cartel, para aquellos que sean nuevos en este mundo y no se abrumen, pongan Still Evaluating y ya está, listo, tenemos el software para usar. Bien, antes de avanzar con el review de lo que es Reaper, les voy a ir comentando ciertas cuestiones. Lo que me sorprendió y lo que yo creo que es importante en este software es la calidad de diseño que tiene. Es impresionante. En contrapartida, en cuanto a accesibilidad, cuesta acostumbrarse. Eso no les voy a mentir, cuesta acostumbrarse, pero yo les aseguro que si alguien maneja a buen nivel Reaper, se pone a trabajar en Pro Tools o en Ableton y realmente se muere de la risa porque pasa a ser un juego de niños en el sentido de cómo Reaper nos ayuda a razonar el audio en el mundo digital. Es súper, súper bueno. De hecho, estoy reentusiasmado con el software y tengo muchísimas ganas de dominarlo también a la perfección. Para aquellos que están empezando, una vez que lo abran, se van a encontrar con una sencilla interfaz. Al principio da un poco de miedo, es verdad. Yo que vengo de otros multipistas, es bastante sobrio. Parece que no tenemos nada con qué trabajar. Pero lo único que tenemos que hacer es meter manos en el asunto y rápidamente vamos a encontrar la solución. Lo que podemos ver es la famosa pantalla, digamos, o rejilla que se le suele decir, que es donde van a estar depositados nuestros audios. Tenemos una bandeja acá a la izquierda, que es la parte negra, que es en donde van a ir los tracks apilados. Y luego tenemos un montón de opciones, como podemos ver acá, que están súper prácticas, son como shortcuts, digamos. Y por el lado de abajo tenemos lo que es la barra de transporte, algo que Cubase, por ejemplo, ha implementado, que es la que la barra esté abajo y no esté en la parte de arriba. A mí me parece súper cómodo. Cabe destacar también que Reaper tiene todas las opciones y más que cualquier software multipista, así que no hay excusas, no hay excusas ni técnicas, ni de diseño, ni monetarias. Solo queda aprender a usarlo y hacer tanta música como podamos. Para aquellos que estén empezando, es
muy simple empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una pista de audio, o también puede ser una pista MIDI o lo que sea que querramos crear, pero vamos a mantenerlo simple creando una pista de audio en la cual vamos a grabar o la vamos a usar para editar. Clic derecho, Insert New Track. Apartado acá, está en inglés. Sí, es un bajón, pero bueno, hay mucha de nomenclatura que es súper utilizada en español, entonces básicamente con unos 15 minutos ya nos vamos a ir dando cuenta por dónde viene la mano. De hecho, está lleno de tutoriales también en YouTube para aprender cada paso de Reaper. Está buenísimo eso. Vamos a analizar un poquito el track, que esto es súper importante para aquellos que quieran empezar. Esto es lo que se denomina un track de audio. En Reaper, todos los tracks de audio son todo. Y ya les voy a explicar por qué. Es decir, un track de audio es un canal de efectos, es un canal de envío, es un mix bus, es un canal de grupo. Ya les voy a explicar bien por qué. Acá tenemos nuestro track de audio, al cual, si queremos, podemos anexarle un audio. Voy a buscar un archivo de audio y lo voy a sumar. Simplemente arrastrándolo ya lo tenemos incorporado. Es decir, ahora se ve básicamente como cualquier multipista con su audio y su track de audio. Y les quiero explicar básicamente lo que este track de audio trae. Principalmente y súper bien diseñado, tenemos primero el botón de grabar. Es decir, si nosotros apretamos este botón, el track está lo que se denomina armado y listo para grabar. Si nosotros no apretamos ese botón rojo, pero sí apretamos el de la barra de transporte aquí abajo, no va a grabar. Tienen que estar ambos botones en rojo para estar funcionando. En segundo lugar, tenemos el nombre del track, lo cual es súper positivo. Tenemos un pote de volumen, lo cual es curioso, pero también es práctico. Tenemos este route o routing, que es para el ruteo de canales. Ahí es donde está la magia de Reaper. La verdad que quedé súper sorprendido. Ya les voy a explicar. Vamos paso por paso. Tenemos un knob de paneo. Si queremos poner nuestro sonido a la izquierda o hacia la derecha. El famoso mute para mutear. Que como vemos se pone en negro el track. Eso está súper bueno. Cosa que otros multitrack no lo traen. Y estaría genial. Solo para que solamente suene este canal. Y tenemos lo que está acá al lado. Que es FX. Que es nuestro panel para abrir, por ejemplo, poner plugins. Dato interesante, al lado tiene un botón que permite apagarlos y prenderlos directamente desde acá. Está súper. Después tenemos un botón para cambiar de fase, típico. Un apartado que nos permite activar y desactivar la automatización, de como pueden ver, de casi todo, lo cual es completísimo y re mil útil. Después tenemos por aquí abajo el record input, que no lo voy a explicar, lo voy a dejar ahí porque realmente no es muy útil al principio. Lo único que va a generar es confusión, así que lo vamos a saltar. En alguna oportunidad seguramente lo veremos, está buenísimo. Segundo, tenemos acá el botón de monitoreo, es decir, si apretamos este botón vamos a escuchar lo que estamos grabando, si no, no. Lo cual, eso creo que todos los multipistas lo traen. Y acá está súper cómodo. En el ruteo de nuestra placa, es decir, si nosotros tenemos conectado el micrófono al canal 1, vamos a poner, como yo tengo acá, Analog 1, que es el canal 1 de mi placa, y va a grabar la señal que yo le esté dando por el canal 1, ¿no? Está práctico acá, está como re bien acomodado, me encantó, cosas que me gustan de los software. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos grabar, muy simple, ponemos primero nuestra placa, le decimos que grabe en el canal 1 de nuestra placa, que en mi caso se llama Analog 1, pero en otras placa se puede llamar IN1. Le ponemos acá, obviamente si tenemos el micrófono conectado en el canal 1. Le ponemos a grabar y listo. Le ponemos acá REC y ya va a estar grabando. Pueden ver ahí cómo está grabando señal. Y ya está, no hay mucha historia, digamos. Para empezar, eso es todo. Ya podemos estar grabándonos con un track. Es bastante sencillo, no hay mucha historia. Parece al principio complicado, pero fíjense, muy simple. Y ahora sí me gustaría ir un paso más avanzado, que esto es algo con lo que se van a encontrar luego cuando los principiantes cuando avancen, y los que ya están un poquito más avanzados, esto les va a resultar súper interesante. Vamos a abrir el mixer. El mixer se abre con comando M. Hay que aprenderse los shortcuts, yo no me lo sé. Este es el mixer, acá yo lo tengo en una ventana separada, pero se puede abrir dentro del multipista. Lo tengo así porque lo pongo en la otra pantalla. Para aquellos que no sepan, todos los multipistas traen una mixer. Es básicamente una visión de consola de lo que está pasando en la otra pantalla. Nada que asustarse. Y lo que tiene muy interesante, por lo menos hasta lo que yo he descubierto ahora, es que Reaper, los canales son todo. O sea, es decir, un canal es un track de audio, es un track MIDI, es un canal de grupo, es todo. Está buenísimo, es decir, combina lo mejor de todos los mundos. Es muy parecido a Pro Tools por momentos, pero a la vez tiene cosas que Pro Tools no tiene. Ya lo vamos a ir a ver.
Por ejemplo, si nosotros queremos crear un canal de envío, acá tenemos nuestro track y le queremos poner una reverb, que es algo que vamos a utilizar un montón a través de canal de envío, lo que tenemos que hacer es agregar otro canal más. Insertamos otro track, se va a agregar acá al lado. Este le voy a poner envío acá, send. Bien, ahora, ¿cómo lo convierto en un send? Vamos a ponerle acá arriba, tenemos la posibilidad de elegir una reverb. Ponemos la reverb esta, ahí abrió. Esta es nuestra reverb, una reverb de Waves, no importa, no viene al caso. Y lo que tenemos que hacer es, ¿se acuerdan el botón de routing? Este que vemos acá, routing, y este que salté acá al principio. Bueno, acá tenemos todo el ruteo que podemos hacer con este canal. Es decir, podemos hacer lo que queramos. Podemos enviar, podemos recibir, podemos reenviar dos veces, podemos compartir envíos, tracks que recibe. Es alucinante. Cuando vi esto no podía creer. Aparte, súper detallado y con un montón de opciones. Por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos usarlo como una reverb, tenemos que enviar, vamos acá donde dice Sends, que es envíos, y ponemos añadir un nuevo envío. Es decir, ¿a dónde lo vamos a añadir? En este caso vamos a poner el único track que tengo, que es una canción mía de Closebeat. Automáticamente se nos abre como un control de track, está activo dentro del envío. O sea, podemos hacer un montón de cosas. No quiero explicarlas para no generar confusión, pero básicamente así se ha convertido en un track de envío o un canal FX. Si queremos agregar un grupo, vamos a agregar un grupo. Fíjense cómo se hace. Group, por ejemplo, hagamos que esto es un grupo. Vamos a routing y ponemos recibir. Es decir, vamos a recibir a qué canal, al canal que queremos agrupar. En este caso, el único que tengo que es el cada vez que caes. Y nuevamente se me agrega un canal. Cada vez que nosotros agreguemos, o sea, recibamos un canal o enviemos un canal, se nos va a abrir un canal individual. Es decir, tenemos un control individual dentro del grupo. Una locura, ¿eh? ¿Qué hicieron esto? ¿Qué hicieron? ¿Todos los autos de Tesla? No sé. Para mí lo hizo Elon Musk. Estoy seguro. Elon Musk debe haber hecho este soft. Es Elon. Está tremendo. Hay algo que es muy importante, que así como se nos abre un mundo muy peculiar de ruteos y envíos, también se complica, ¿no? Es difícil al principio acostumbrarse y es difícil tomarlo a la mano, pero las opciones son increíbles. Imagínense para hacer cadenas paralelas. No, es increíble. ¿Cuál es la contrapartida? Que claramente si nosotros estamos recibiendo de otro canal, lo que tenemos que hacer es que el canal al cual estamos enviando al grupo deje de transmitir al máster, porque si no va a salir por el grupo y por el máster duplicado. Entonces, como que hay que ir pasito a pasito, ¿no? Ir con todas. Y hay que ir corrigiendo el ruteo. Es decir, en este caso tendríamos que, yo esto lo descubrí porque lo estuve investigando, mantenemos apretado el botón Alt y a donde está la M verde esta, donde dice Routing, fíjense, ¡puc! Ahí está, listo. Ya no está enviando. Si yo le doy play y muteo el canal de grupo, no debería salir en el master. Fíjense. No sale. Si lo suelto. Sí, ¿por qué? Porque el canal primero va al subgrupo este que inventé y después del grupo lo llevo al master, lo cual está genial. Bueno, como verán, es un software de ingeniería de punta. Así, diseño increíble. Yo me estoy sorprendiendo, no he descubierto casi nada y estoy enamorado de este software porque las oportunidades que brinda es alucinante. Yo no puedo creer que el diseño de este software sea gratuito, es decir, esté al alcance de todos gratis. Se lo súper recomiendo a aquellos que guste poder manipular cada partecita del software. El Reaper se va a convertir en su mejor amigo porque es increíble. Bueno, hasta acá, no quiero abrumarlos con más información, quería hacer una especie de guía rápida para aquellos que quieran bajarse un software gratuito y súper completo y saber si lo que les dice su mamá que cantan lindo es verdad o es mentira después que se escuchen, problemas de la infancia. Y también mostrarles un pequeño apartado de algo que me parece súper genial de Reaper, que es el ruteo. Es algo que me gustaría que existiese en todos los software. Cubase no tiene esta complejidad de ruteo, Pro Tools tiene un poquito la parte de los bases y demás. Bueno, Reaper tiene la parte de los bases, que es algo que no vimos, pero también lo trae. O sea, es increíble, anda súper bien, súper cómodo. Estuve editando un poco el audio también, muy cómodo la forma de edición, las herramientas, y es cuestión de agarrarle la mano, nada más que eso. Así que bueno, hasta acá, ya saben, si les gustó el video, si llegaron hasta acá, se suscriben, le ponen me gusta, que eso a mí me ayuda un montón. Coméntenme abajo si les gustaría ver más en detalle Reaper, porque la verdad que es un software que podríamos hacer guías y videos y mil millones de cosas, porque está excelente, está súper bueno.
Y como ya saben, abajo les dejo el link de mi Patreon para aquellos que quieran colaborar conmigo en esta misión del audio, que obviamente me sirve un montón también. Tengo que pagar la luz y el alquiler, no me hagan acordar. Así que bueno, espero que les haya servido este review descubrimiento del Grand Reaper. Un hermoso multipista, ya no hay excusa. Así que bueno, nada, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Chao! El próximo que me diga, no, pero no estoy grabando porque no tengo un multipista como... No, basta, se acabó. Voy hasta su casa, les golpeo y les tiro un Reaper por la cabeza y listo, y ya está. Bueno, basta, chao, me voy. Nos vemos, chao.